con la imagen de tres grandes cultores de la literatura y de la Así comenzaba el reto hace exactamente un año. En medio de una pandemia que apenas llegaba a esta isla, el gobierno cubano decidió que la vitalidad del curso escolar no podía detenerse. Entonces cambió el escenario y el mundo de las aulas se trasladó a un set delante de cámaras, un universo completamente nuevo para ellos. Los nervios quizás te puedan traicionar en algún momento, pero ya hemos aprendido a controlarlos, a tener los nervios en el momento indicado, a salir de nuestro mundo, de nuestras situaciones y enfocarnos en eso, en una sola cosa, en la clase. Nosotros no estamos preparados para esto, no es lo mismo estar en un aula intercambiando con los estudiantes que estar en un set de televisión intercambiando o solamente hablando a una cámara. Sin duda ha sido un reto y un compromiso a la vez, ¿no? Tengamos en cuenta que la asignatura de matemática, impartirla a través de las emisiones televisivas, implica un esfuerzo en cuanto a la preparación, ¿no?, del docente para lograr los objetivos del grado. Y cuando las clases llegan en vivo y en directo, aumenta la tensión y cualquier cosa puede pasar. En medio de la clase, cuando ya logré empezar, ya con el pesar de que ya estaba corta de tiempo, que ya habían pasado 5 minutos, el teclado estaba apagado, no funcionó el teclado. Estaba muy nerviosa, era la primera vez que me enfrentaba a esta tarea y tuve un error. Gracias al coordinador, al equipo de dirección de ese día, por suerte, que me dijeron, profe, no se preocupe, nosotros la vamos a traer a cámara nuevamente y usted rectifica el error. Ellos, desde este estudio de televisión, también combaten la COVID-19. Junto a la familia, son los responsables de que la ausencia en las aulas no signifique pérdida de conocimientos. Son protagonistas de la proeza de un pueblo que apuesta por la vida en medio de la pandemia. Regla Abreu Gainza, Sistema Informativo de la Televisión.